Más información. Y el último viernes, cerca del mediodía, se había generado una situación de mucho enfrentamiento en la zona de la Costanera, concretamente donde funciona la Escuela Costanera Norte, porque papás de alumnos que asisten a ese establecimiento denunciaban a un docente por supuestos abusos y acoso. También algunas estudiantes, niñas, alumnas que concurrían a ese establecimiento. Se generó de alguna manera una guerra campal en donde también intervinieron efectivos de las fuerzas de seguridad. Hoy continúa la investigación, ¿no? Exactamente, y Francisco Chico estuvo en el lugar para tratar de ver cómo estaba la situación, porque en principio los padres no iban a mandar a los chicos a la escuela. ¿Eh? No hubo clases, por lo menos durante la mañana. Vamos a ver cuál fue la situación con la que se encontró Francisco esta mañana. ¿Qué era lo que reclamaban los vecinos? O sea, ¿qué le exigen al Ministerio de Educación? Bueno, nosotros le exigimos que tome recaudo en ese profesor, que no nos entra en la cabeza a los papás que si él era profesor de música, supuestamente tiene que darle clase a todo el grado. Él ha separado 6 nenas y para darle clase de folclore, 6 nenas solas, las separaron para darle clase a ellas solas y a los otros chicos los mandaron a jugar. Nosotros queremos que el profesor ese ya no venga más a la escuela. Comento un poco la reunión, ha sido en un clima totalmente de armonía, los padres hemos podido dialogar con ellos, es verdad que está su preocupación por el supuesto hecho que hubo, supuesto abuso del día, de lo que ha sido el día viernes, en el momento que se enteró de la novedad. Nuestro ministro pide a todos los equipos que los podamos apersonar, bueno, justamente por eso, para poder ponernos a disposición de lo que es tanto de la parte de la justicia, en lo que nos compete a nosotros, y obviamente que la parte de justicia está el análisis de ello con respecto al caso. ¿Actualmente está detenido el acusado? La verdad que eso creo que sí, realmente creo que es así. De todas formas, la justicia es la que tiene que determinar el fondo de la cuestión. Nosotros, por nuestra parte, de establecer el normal funcionamiento en lo que es la institución educativa, justamente hemos llegado a acuerdos con el acompañamiento, que de hecho está el equipo interdisciplinario también para poder asistir, a la vez de los equipos técnicos de cada una de las direcciones, tanto a nivel primario como a nivel inicial, y todos nuestros equipos de líneas adentro. ¿Por qué? Porque acá, esto que le habías preguntado hace rato uno de los papás, que con respecto a alguna situación que tenemos que ir acompañando a los menores que han sido supuestas víctimas, bueno, nosotros estamos por todos los equipos de psicólogos. O sea, ¿se va a aportar psicólogos y profesionales? Sí, para hacer una acompañamiento y para poder volver de nuevo a un clima de total armonía y normal funcionamiento en esta institución. Me dijeron que le iban a dar seguridad a los chicos, que iban a poner más policía, y bueno, la contención de los chicos también. Que la policía, ellos han sido los que han actuado mal, porque ellos sí han sabido que estaba el hombre, el director, profesor, ¿por qué no se lo ha llevado inmediatamente? Lo han tenido todo el día encerrado en la dirección, esperando la furia de los vecinos. Porque era mucha la gente la que había venido a destruir la escuela, porque eso venía a destruir la escuela. La policía estaba enojada y estaba haciendo tiros. Y han empezado a reprimir y a culparlo, que la gente venía a robar la escuela, a hacer pedazos de la escuela, cuando no era así. Cuando ha sido al contrario, que los policías, cuando los papás han empezado a pedir explicaciones y a decir que lo saquen al hombre que lo tenían encerrado, han empezado a pegarle a las mujeres, a los chicos, a toda la gente. A 3 cuadras lo tenía a tiro. Y mire cómo me ha dejado a mí. Hay muchas mamás que están. ¿Eso ha sido la policía el viernes? La policía nos pegaba con los palos, nos pegaba con látigo. ¿Por qué la policía hace que da mal el barrio? Si la policía está para que nos cuide, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Bueno, reiteramos, no hubo clases esta mañana en la escuela de la Costanera Norte. Allí se reunieron, como veíamos en imágenes y en estas entrevistas, los papás con las autoridades, pidiendo lógicamente que se avance, ¿no?, con la investigación, que se aparte a este docente, que hay que tener en cuenta, bueno, obviamente no está dando clases y se ha abierto una investigación. Se va a realizar cámara Gesell, ¿no?, para las chiquitas. Exactamente, y ese profesor ya no va a volver a la institución, de acuerdo han asegurado, ¿no?, en la reunión que hubo esta mañana. Lo que se dio a conocer además es que va a haber un efectivo, un policía apostado en las puertas de este establecimiento para garantizar de alguna manera la seguridad de los chicos que asisten, tal como lo habían pedido sus papás.